político. Bueno, ustedes son jóvenes, pero las iglesias históricas han caminado con el pueblo y precisamente han estado en los momentos más difíciles. Hasta no, hemos dicho una frase: donde hay dolor hay más esperanza. Trabajamos por la esperanza y hacemos análisis de la realidad nacional. Por ejemplo, ser profeta no significa adivinar las cosas. Profeta es el que analiza. Profeta era Monseñor Romero, San Romero, que analizaba y por lo tanto con el análisis que él hacía, entonces podía decir cómo iban las cosas y cómo podíamos enfrentar un futuro. Había un obispo brasileño que decía, cuando doy de comer a los pobres me dicen que soy bueno, pero cuando hago análisis del por qué son pobres, entonces me critican, hasta me tratan de comunista. Entonces, las iglesias históricas nos interesa la realidad nacional y por eso hemos puesto, tenemos la asesoría aquí de el hermano César, quien nos asesora en el campo de la migración. Y hemos visto cómo en realidad ahora, en estos tiempos, va menguando la migración debido a la seguridad que se ha alcanzado y vivimos ya en una situación distinta, hay seguridad. ¿Qué análisis hacen ustedes sobre la situación del país actualmente? Bueno, la situación del país es siempre difícil, es angustiante. Por eso la gente que puede se sigue yendo. ¿Por qué es angustiante? Angustiante por la situación económica. Ustedes, los jóvenes, tienen y ustedes como periodistas tienen un sueldo miserable, ganan muy poco, y si tuvieron la oportunidad, ustedes emigran. Yo he recibido jóvenes que ahora están emigrando y me doy cuenta que ya no solo emigra la masa, el grupo de la gente que se va, bastante gente, los pobres, ya están emigrando la clase media que se va para Europa a buscar asilo a Europa. Así que es angustiante la situación, pero siempre, como digo, debemos de tener esperanza. ¿Qué piensa del régimen? Y ahora que hay elecciones, bueno, es un tiempo de esperanza. Sobre el régimen creo que ya no debería de ser. Ya basta. Ya hizo el régimen prácticamente lo que puede, lo más que se puede hacer con más de 70,000 presos. Ahora, por eso hay un gran clamor a favor de los inocentes, de los que irregularmente han llevado a la cárcel. Yo mismo conozco de gente inocente, gente también de las comunidades, jóvenes, que su culpa es vivir, es que son parte de una comunidad de pobres. Y claro, allí en esas comunidades tuvieron alguna amistad con los pandilleros y por lo tanto los vinculan y por ello los acusan, pero son inocentes. Obispo, ¿cómo ve el panorama electoral para este 4 de septiembre? Creo que es necesario la participación de todos. Hacemos el llamado para que participemos, porque será el momento de las elecciones la última palabra, a donde se comprobará lo que
cada quien ahora está diciendo. Por ejemplo, tenemos ventajas porque hay poca propaganda para los otros partidos, solamente hay propaganda para el partido oficial. Pero, sin embargo, ahora hay oportunidad de comunicación bastante amplia por los medios, las redes. Entonces, sí tienen oportunidad. Y, por lo tanto, cada partido de los que van en la contienda tiene allí un espacio que es posible que se confirme sus esperanzas, sus deseos de estar en la presidencia gobernando el país. Soy Medardo Gómez, obispo de la Iglesia Luterana del Salvador y del Foro Ecuménico, porque lo que represento es el Foro Ecuménico, que lo formamos las iglesias históricas. No solamente nos ponemos a orar, sino que nos ponemos a trabajar y nos interesamos en el análisis, en ver la realidad nacional.